Hace un mes más o menos que en la puerta de mi casa hay una obra que ocupa toda la cuadra que está arreglando la luz. No sé si se trata de las luces de las casas o el alumbrado público. Sé que se trata de la luz porque hay unos caños que contienen cables muy grandes que de hecho estaban siendo cuidados por una garita que ya no está. Desde que empezó la obra, lamentablemente, como tiene la costumbre la gente que trabaja en la calle, me gritan groserías. Y me pone bastante incómoda, de hecho. En una oportunidad les había pedido que por favor lo dejaran de hacer y funcionó, pero solo un día. Hoy no sé qué pasó, que tengo miedo de pensar que es porque sabían que no había nadie más en mi casa que yo, ya que como están hace bastante tiempo, saben a la hora que me voy, a la hora que llego, con quiénes vivo. Y entre mi casa y la vereda hay un pequeño hall donde hay una reja. Entonces yo salí y cerré la puerta que da a mi casa y me quedé en el hall. Estaba por abrir la reja cuando apareció uno de estos hombres que trabaja en la obra y empezó a decirme todo tipo de guarangadas. Esperé que se fuera. El señor se fue para la derecha y yo tenía que ir, por suerte, para la izquierda. Cuando abro la puerta, cuando abro la reja, digamos, para salir, este señor empieza a caminar por detrás mío. Y le grita a un compañero que estaba en la otra esquina, a la cual yo tenía que llegar, hay que llevar este caño para allá. Y él le contesta, ¿y a esta a dónde la llevamos? Veo que este señor, el que dice a dónde la llevamos, empieza a caminar hacia mí con otras tres personas atrás, mientras el que caminaba atrás mío ya casi me alcanzaba. Me quedé parada y cuando estaban cerca mío, les tiré gas pimienta, que yo ya tenía preparado, porque sabía, lamentablemente, que algo iba a pasar. Empezaron a insultarme diciéndome que no era para tanto y que era una loca de mierda. Y me fui y tomé el primer taxi que vi. Quise hacer la denuncia, por supuesto, al principio no me la quisieron tomar, después, por suerte, la fiscalía me la tomó. Al principio hablé con un hombre que me decía, bueno, por un piropo no puedes hacer una denuncia, hasta que me preguntó, ¿pero qué te dijeron? Y cuando le conté lo que me venían diciendo, cosas como por ejemplo, te vamos a romper el orto, se sintió un poco más sensibilizado y tomó mi denuncia. Pusieron una custodia, un policía de la metropolitana. Lamentablemente su superior le dijo a mi madre que mejor yo no, la próxima no me defendiera porque si me defendía me podían acusar de lesiones. Bueno, ahora hay una custodia en la puerta de mi casa y los señores están cantando, si nos organizamos, cogemos todos. No quiero dar mi opinión al respecto por este medio, lo dejo a su criterio, pero que la cultura de la violación existe y que hay una impunidad total está más que claro. Gustavo, es una decisión desesperada la que encontró para poder visibilizar el acoso. María Laura, Aisha Rizzo tiene nada más que 20 años. No es un caso aislado el de ella. Esto le pasa a muchísimas chicas permanentemente en todo el país. La mayoría ni siquiera denuncia esto. Y las pocas que denuncian, como lo dice Aisha en su video, ni siquiera la policía le toma la recepción de esa denuncia. A ver, está aquí con nosotros. Aisha, ¿cómo te va? ¿Por qué subiste esto a la red? ¿Qué te moviliza a vos para hacer visible esta denuncia? Bueno, por un lado pensar eso, que lo importante es que sea visible y que muchas personas que piensan que es algo natural, común, que pasa y que no es un problema, entiendan que lo es. Hay una página que se llama Acción Respeto, que desde el año pasado lucha contra el acoso callejero y muchas chicas subían testimonios, de hecho que tenían un elevado grado de violencia, mayor de hecho al de mi relato. Y había gente que cuestionaba no creerles porque era un relato anónimo y porque era un papel escrito. Entonces dije, bueno, si lo que hace falta realmente es que alguien diga, me pasó a mí, yo lo voy a hacer porque ya estaba realmente cansada de no poder caminar por la calle tranquila y esto excedió un poco. ¿Vos crees que si no hubiera subido este video a las redes, la policía no te hubiera tomado la denuncia? Sí, estoy segura. Porque conozco no un montón de otras bolilla. Chicas que fueron a hacer hasta denuncias por abuso, digamos, porque alguien las tocó sin su consentimiento y
no, a veces ni siquiera toman ese tipo de denuncias, o a veces pasa que uno está en la calle, sufre una situación, le va a avisar a un policía que está ahí y puede identificar a la persona y no lo hace. Porque ¿vos intentaste esto? ¿Intentaste antes, previamente, no, porque, avisarle a alguien? Lamentablemente yo también estaba acostumbrada, digamos, porque no es solamente por este grupo de, digamos, trabajadores. Cualquier persona que va caminando por la calle, cualquier hombre en general, tiene la costumbre de decirle a una chica qué opina de su aspecto físico o un montón de obscenidades sin preguntarle si quiere escucharla ni siquiera. Vos saliste con este gas pimienta y sí, lo tuviste que usar. Hay que tener mucho coraje, digo, hay que estar preparada. Obviamente lo accionaste desde el miedo. Sí, obvio, defensa propia, digamos. Sí, la verdad, el gas pimienta me lo regaló mi hermano porque estaba asustado, digamos, de que me pudiera pasar algo porque uno lee las noticias. Y cuando salgo de mi casa y detrás de la reja de mi propia casa hay una persona agrediéndome verbalmente, por supuesto me asusté. Ahora, esto no termina, según escuchaba en tu video, cuando haces la denuncia, porque los trabajadores siguieron haciendo lo suyo y no nos digas qué te cantaban, pero sí seguían cantando, irónicamente, te agredían. Sí, por supuesto, se notaba que no había llegado el mensaje, digamos, que parecía que había una impunidad, digamos, total. Por suerte, quedaba un solo día de obra, lo cual también me preocupa pensar que puede haber sido planeado, digamos, el día que no había nadie en mi casa, que no había nadie en la calle, que faltaba un día para terminar la obra, pero la empresa decidió que esas personas por lo menos no terminen el arreglo. ¿Cómo cambia tu vida un hecho así? Y la verdad, por suerte, lo puedo hacer, digamos, público, y un montón de chicas ahora van a saber que se pueden defender. Las familias van a entender, por ejemplo, que es un problema y pueden apoyar a las chicas y no decirles, bueno, es tu culpa porque saliste vestida así, caminaste por allá, sino entender que el problema lo tienen las personas que cometen estos agravios. No, porque si realmente hubiera algo que yo me pueda poner que quisiera que nadie me acosara, me lo pondría todos los días, pero no es así. Hay que dejar de una vez por todas de culpar a las víctimas y empezar a entender que es un problema. Gracias, Aisha. Hay que dejar de culpar a las víctimas, ¿no? Clarísimo el mensaje de esta chica de tan solo 20 años. Y como tantas otras, vive esta situación de manera diaria. Y el movimiento contra el acoso callejero a las mujeres es mundial. Seguramente ustedes recordarán el experimento que hicieron en Nueva York. Una chica caminó 10 horas por Manhattan y recibió en ese tiempo más de 100 expresiones de acoso. Vamos a ver. Decididas las mujeres hoy, ¿eh? A denunciar. Y el ejemplo de esta joven, ¿no? De 20 años. Muy bien. Y lo grave es esto. No le recibo la denuncia. Qué grande, ¿eh? No entra en familia. No tienen hijo, no tienen hermana, no tienen alguien que quieren. Pero ahora están las redes. Sí. Ahora están las redes. Pero no hay ninguna información sobre qué pasó con estos efectivos que le dijeron que no toman la denuncia, ¿no? No. Ah, bueno, esperamos.